Bueno, este es Paco y resulta que fue la persona que cuando estábamos haciendo el viaje a Rusia y concretamente a Rusia sin carne, mi propuesta era no comer nada cárnico durante el viaje, pero él fue más allá. ¿Qué hiciste? Yo elegí ser vegetariano. Vegetariano, ahí ya está, Todo el directamente. viaje. No había sido vegetariano nunca y dijo de golpe, pues ya está, eso no tiene que ser tan difícil. Además, que fuimos al viaje con un compañero que era vegetariano y no lo sabíamos. Y no sabíamos. Lleva 4 años siendo vegetariano. Y pensó Paco, pues si lo hace Cooper, pues no puede ser tan, Justo. no puede ser tan difícil. Ya está. Entonces, el primer aprendizaje que sacamos del hacer el Rusia sin carne, ¿te ha fastidiado mucho hacerlo? No, ¿No? no. A ver, siempre echas de menos alguna cosilla porque está acostumbrado a comer filetes, yo qué sé, carne, hamburguesas y Lo tal, pero típico de no. cuando estás de viaje, que De algo además. rápido y fácil, ¿qué es? Pues un kebab, una hamburguesa, algo rápido así, pero no. Me da mucha gana de menos. Tampoco es que hayamos ido mucho de hamburguesas y kebabs, No, pero sí que es no. cierto que alguna vez que hemos ido a sitios en los que eran pues especialidades en carne o especialidades a la Como el brasa, asador. como el Que asador, fuimos a un asador siendo vegetarianos dos del grupo. ahí tal cual Ya está. sobrevivimos, ¿Pero cómo se no llamaba el asador? Meatless, Sin nuestro carne. Leo Meatless. Totalmente. Aquí la tienes, ¿eh? Y entramos y empezamos a ver por qué tienen en la oferta, y nos esperábamos más platos vegetarianos. Tenía buena oferta vegetariana de Pero todo bueno, el vamos a mundo comer. y al final nada, no ha sido para tanto. Cuando ibas, tú cogías la carta y dices, vale, me estoy enfrentando a mi primer viaje como persona vegetariana. ¿Qué pensabas? O sea, partimos de la base que la carta estaba en ruso, ¿sabes? ¿Vale? Y la descripción era en inglés, entonces era En muy complicado. cirílico, ¿no? En Ahí cirílico, o diciendo, sea, los bueno, caracteres no los conocíamos. sweater. ¿Qué me encontraba? Que tenía muchas menos opciones que en mi día a día normal. Es decir, yo muchas veces escogía, me iba a los platos por descarte de los entrantes, 3-4 entrantes vegetarianos y algún plato principal que era vegetariano. Alguna ensalada, alguna sopa que siempre es Justo. un buen recurso. Mira, ese es mi gran descubrimiento del viaje, las Las sopas. O sopas. sea, yo nunca me he ido a un bar a pedirme una sopa. O Y, cremas, o hemos comido cremas. cremas ¿Cuál fue la crema? Uno de los mejores platos, la crema de de pepino. pepino que nos comimos exactamente en el Mildes. Pepino Joder. de crema, un pepinaco. Pepinaco. Estaba buenísima, buenísima esa crema. Y luego ya, obviamente, se complica más el plato principal, Efectivamente. ¿no? Eso es lo que Ahí. además te lo decía muchas veces, que echo de menos porque tienes muchas alternativas de entrantes, de platos como appetizers, ¿no? Pero el plato principal, todos son mucho con platos de carne, pues el bistec, la carne cocida, la carne, o sea, bueno, cocida, cocinada, todo este tipo de platos, luego el vegetariano es mucho más complicado. Sí, porque no tienes tanta oferta y lo comentábamos también junto con los compañeros que estaban haciendo la dieta vegetariana del viaje, y los que estábamos con la dieta sin carne, comentamos alguna vez, tienes la sensación de que no estás comiendo un plato, sino que estás picoteando Justo. distintas cosas. O sea, normalmente tú vas a un restaurante y te pides un plato y algo para compartir aquí en España. Allí me tenía que pedir dos entrantes o tres entrantes, uno de ellos para compartir. ¿Vale? Recurso, apuntad este tip, buscad más en los entrantes porque tendréis esa cremita, ese queso para el centro o esa ensalada que si empiezas a sumar, pues puede ser mucho, mucho más sencillo. Partimos de otro hándicap y es que el viaje ha sido siempre comiendo en restaurante. No es como me voy a llevar desde casa mi tupper vegetariano, que habría sido mucho más sencillo, o me voy a llevar un bocadillo, un picnic, un sándwich que me quiero No. preparar. Comer en un restaurante vegetariano, comer en un restaurante sin carne, tiene la pega añadida que, claro, vas a la carta, hay poca oferta, salvo que vayas a sitios especializados, y lo que no hemos comido sorprendentemente ha sido un eje del vegetarianismo y del veganismo o de comer sin carne, que son las legumbres. No hemos comido legumbre porque directamente vas a un restaurante y el. No había legumbres, o sea, no había platos principales de legumbres, rollo una ensalada de garbanzos o unas lentejas o algo así. No, no había, era todo con carne o mezclado con algún tipo de pescado que tampoco podía. Eso es. Lo único que hemos tomado de legumbre Bueno, tal podía, no cual. quería, vamos. Es la prohibición de la carne, no, no. Ha sido una La elección personal. autoprohibición impuesta. Lo único que hemos tomado de legumbre durante el viaje ha sido algún hummus y Y falafel. falafel. Garbanzos sí hemos tomado, que el falafel sí que es un buen recurso cuando Un buen estás recurso. fuera. Incluso alguna vez hemos desayunado falafel. Tira, Ya lo hemos dicho, ¿no? un falafel y un americano, por favor. Tal cual. ¿Cuál ha sido el momento del viaje que estabas ahí con la carta?     װ==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 �==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 
Sí. ¿Y te ha dado más rabia haberte quitado la carne de pescado? ¿Cuál me ha dado más rabia? Es uno de los primeros restaurantes que hicimos, porque al final luego te vas acostumbrando, en todos los primeros es lo que más te cuesta. Donde queda como un ventanal mirando al río, que era uno de los mejores restaurantes que hemos estado en el viaje, y tenía una oferta de pescado buenísima. Claro. O sea, tenía unos pescados plancha que tenían una pinta todo, y el restaurante una pintaza. Y Paco se hizo vegetariano en el viaje antes de ir justo a de los mejores sitios de pescado de San Petersburgo. Y de hecho creo que era mi primer día y comí, o sea, porque al final vegetariano no es sano, entonces me comí un plato de pan con queso. No necesariamente, claro, no, una dieta vegetariana es saludable. Ya es cuando lo dijo, dice, pero si esto... Claro, estoy comiendo todo más sano que yo soy vegetariano, porque me he comido una torta así de queso gigante y una ensaladita que me acabé de queso hasta aquí. Claro, queso y harina, ¿no? Que muchas veces hay en los sitios. Yo creo que en ese primer momento, los que empezasteis la dieta o sin carne o vegetariana, fuisteis muy haters, dijiste al principio, pero si no hay nada. Pero luego, si lo pensaseis después del aprendizaje de los 6-7 días, veréis que ese sitio tenía muchísimas más opciones de lo que un plato con queso, ¿no? Sí, porque al final, en plan, ¿tú qué te has pedido? Ah, claro, una crema, eso es trampa. Era, plan, yo no había mirado las cremas o las sopas. Ese tipo de cosas. Vale, el peor momento o el momento de más envidia, digamos, el de pescado. ¿Y cuál es el plato que has dicho, ole tú, que me estoy pidiendo esto y me está estando, vamos, no estoy echando de menos nada? ¿Cuál es el plato que más? Pues, que hemos comentado, que es la crema de pepino, que me pareció una de las mejores cremas que me he pedido. Uh-huh. Y la ensalada de quinoa, que nos pedimos una ensalada de quinoa. Completamente. O sea, tú dices, una ensalada de quinoa, he probado cientos en España, ¿no? O está muy de moda, pero no. Esta ensalada de quinoa era una ensalada muy bien hecha, con el tomatito, que era tomatito seco. Era tomate seco, un aliño espectacular. Lo que se hizo, una ensalada con intención, que no es de, te hago una ensalada y le echo quinoa. No, además lo pusimos en Instagram, una muy buena reseña además en TripAdvisor y en Google Maps, porque... Uh-huh. Está muy, muy buena. Espectacular. Sí, yo también la probé. Es cierto que ahí ese día yo me pedí el segundo pescado, me parece, pero una oferta buenísima. Sí. Ah, bueno, y también destacar el sushi vegetariano. ¡Buah! O sea, es la primera vez que vamos, o sea, bueno, que vamos, que voy a un sushi y tienen la opción de un combinado vegetariano para tres personas. No tomamos entre dos, pero... Nos lo comimos. Pero que era la opción de sushi vegetariano, y me llamó mucha atención el que, en vez de envuelto en alga con pescado, lo envuelto en berenjena y llevaba como aguacate dentro, o sea, todo un set gigante de sushi vegetariano. Un sushi vegetariano de un restaurante que te está haciendo una buena oferta vegetariana. No es como cuando vas aquí a un sushi en Madrid, que no está tan acostumbrado, y la opción vegetariana es maquis con queso, maquis con aguacate y maquis con pepino. No, esto sí que tenía. De hecho, yo era súper hater del sitio ese, porque dije, no voy a tomar en el sushi tres maquis de pepino y dos de aguacate, porque para eso no veo sushi. Y al final luego, fuimos. Era eso con la ensalada de wakame, que está muy buena también, y una sopa miso vegetariana. Ahí está. Y los nigiris y los maquis, buenísimos. Estaban rellenos de tomate seco, rellenos de tofu. También nos trajeron un nigiri que llevaba propias algas, un salteado de champiñones. Eso me lo comí yo, eso lo trajeron, ¿no? Y eso, pues que se nota cuando tienes esa intención y esa demanda de voy a hacerte un roll, y en lugar de nori te lo voy a variar, te voy a poner un roll de berenjena, un roll de pepino, y la cosa va cambiando. Claro, esto lo que demuestra un poco es que al final ser vegetariano en un entorno como Madrid, que no tiene tanta oferta, un entorno como el que estamos acostumbrados, pues es que te da más pereza, digámoslo, o acabas pensando que ser vegetariano es difícil. Pero claro, es que hay tantas posibilidades que ese es el problema, que no las conocemos. Es que al final la evolución es clara. El primer día, que para mí había tres platos en el restaurante, el último día el 50% a lo mejor eran vegetarianos. Y no porque el restaurante fuera más vegetariano o menos, sino porque soy capaz de mirar la carta con otros ojos. Sí, tal. Porque al final te vas a otros sitios y no te vas al plato principal con tu filetito y tal, pero ahora ya no. Y tal cual, y a mí tampoco me costó seguir la mayoría de ingestas vegetarianas. Sí que es cierto que, como sabéis, yo también ponía el pescado por ampliar también un poco la selección y que veréis cosas nuevas, pero que no fue tan difícil. No fue nada. Algo que hayas dicho así, en plan, me habría gustado probar algo que eche, además de que el sitio del pescado que has dicho que lo echaste menos, algo típico ruso que hayas dicho, pues esto no me habría importado probarlo.
Que típico, típico ruso, tampoco hemos probado ningún plato que yo recuerde ahora. No, pero porque muchos, de ellos muchos de ellos no podíamos, porque el típico ruso... O sea, carne en salsa y cosas así, ¿no? Estaban metiendo carne, estaban metiendo mucho cerdo, estaban metiendo pescado también. Caviar tampoco hemos... Caviar no... No vino el Asturias. Que donde el pulpito, un pulpito brasa que vimos en un restaurante que tenía muy buena pinta, ese me quedé con ganas de probarlo. Y a nivel de carne, en el meatless, en el asador, pues había un costillar, un filetito así, también tenía muy buena pinta. Eso no me hubiera importado. La cuestión, y una cosa que muchas veces es importante decir, cuando la gente te pregunta ¿cuántas cosas te estarás perdiendo porque te has quitado la carne? Y es que realmente en nuestro día a día tomamos 2-3 cosas de carne. Es que tomamos, o la gente toma, mejor dicho, jamón york, lomo plancha, pechuga de pollo y bacon cuando sale por ahí. Es que son 4 cosas. En el día a día, otra cosa en el restaurante, te puedes pedir algo más cocinado y tal, pero en tu casa, yo soy era de jamón york y queso. Por cierto, sigo, dieta no vegetariana, porque, pero ¿cómo se llama? Pescataria, ¿no? Ahora estás sin la carne, ¿no? Sin carne. O sea, ¿has continuado? He continuado. Estamos, ¿cuántos días? Cuatro días después, sigue sin tomar carne, no es tan difícil. Y para que veáis que es una cosa que muchas veces se ve en plan, la carne tiene que ser una piedra angular en la alimentación. Y luego no lo es tanto, ni culinariamente hablando. Si vas a un asador, si alguien te dice desde el sentido culinario, aquí valdría la pena una carne, es entendible. Lo que es injustificable es, y venga todos los días. Yo, por ejemplo, lo que opté cuando me estaba quitando la carne al inicio era simplemente no comprarla en el supermercado. Eso es prácticamente lo más sencillo, porque desde ahí es fácil avanzar. Aunque luego puedas comer algo de carne suelto que te apetezca en un restaurante en concreto, ¿no? Sí, es que, a ver, básicamente, y esto para que lo sepa la gente de fuera, también hemos recibido críticas de personas vegetarianas y de personas veganas, críticas que son completamente entendibles, de que no estábamos yendo a toda la exigencia que podemos con el Rusia sin carne. Sabemos que no es lo máximo en ética animal, sabemos que no es lo máximo en ética de consumo, que podríamos haber hecho Rusia vegetariana y que podríamos haber hecho Rusia vegana. Somos completamente conscientes de ello. Lo importante es que lo que queríamos probar y que también hacemos ver al resto de nuestros compañeros y la gente que nos ve, es que no es imprescindible en un viaje. No, consumir la carne y no es tan difícil. Es decir, no tengáis tanto odio hacia nosotros por no haber sido 100% vegetariano, en mi caso 100% vegano en su caso, porque pensad que este mensaje va más para el vulgo, para toda la población, para ese mensaje generalista de ala, pero ¿qué vais a comer si no se puede comer? O sea, el mensaje va para gente como yo, ¿no? Que antes de ir al viaje, yo era consumidor de carne, no sé si lo seguís siendo, ¿no? Pero vamos, yo me desayunaba mi jamón york y queso, mi tostadita de jamón york y queso todas las mañanas, o casi todas. Y he visto que puedo hacer otra cosa. Y no pasa nada. No pasa completamente nada. Así que a lo mejor el próximo viaje toca Cuba vegetariano. Por ejemplo. ya veremos lo que habla. Para gente que queráis empezar en el mundo del vegetarianismo, veganismo, o el sin carne, eso ya depende. Yo creo que es importante algunos consejos, ¿no? Que nos puede 10 consejos. Tardamos. Yo creo que sobre todo Aitor nos puede ayudar más en esto, pero yo desde mi experiencia. Uno. Uno. Sí. Sí, di. El primero, desde mi experiencia. Así. ¿En los viajes? Sí, o como quieras. ¿Sí? Sí. Vale. Uno. Buscar el simbolito de la hoja en las cartas, muy importante, sobre todo si no entiendes el idioma. Sí, lo verdad. Siguiente consejo, si a las malas estáis buscando un restaurante en el que no sabéis que os podéis encontrar y por no meteros en un sitio extraño en el que no hay opción vegetariana, sabéis que siempre, a lo muy recurrente, va a haber un italiano o un japonés en el que os vais a encontrar cómodos. Tres. Otro recurso que hemos utilizado es, por ejemplo, un día que estamos haciendo cola o esperando para ir a un monumento o visita, un desayuno, un tentempié, fuimos a un supermercado y cogimos unas piezas de fruta y una ensalada para llevar. Eso siempre es recurrente y sabes que los supermercados locales van a tener cosas vegetarianas. Cuatro, y aliado de mis viajes siempre, no solo también de turismo, el desayuno, la tortilla. La tortilla es un aliado total para meter proteína por las mañanas, para hacer un desayuno saciante y no hacer lo típico que sería poco sano y lleno de dulces. Bueno, otro consejo, como ya hemos comentado,
sopas y cremas. O sea, para mí el gran descubrimiento del viaje es mucha sopa y mucha crema, que alimenta mucho, está muy buena y no llevan carne. 6. Que os apetece así un capricho, algo distinto de tomar mientras vais por la calle o de aperitivo. Si vais a un kebab o a una hamburguesería, os encontraréis probablemente alguna opción que tenga falafel. El falafel también es nuestro amigo. Bueno, mi gran consejo es ve de viaje con un nutricionista. Llévate, o sea, un nutricionista a casa, o síguelo por Instagram, o lo que quieras. Porque yo empecé a hacer el reto porque sabía que estaba un nutricionista cerca que me ayudara. Ayuda en el restaurante, ayuda. Siguiente, hay aplicaciones que te dicen directamente qué restaurantes vegetarianos hay en la zona y también en las típicas que consultamos todo el mundo cuando vamos de turismo, podéis consultar en ellas si van a tener opción vegetariana antes de visitarlo. Y el último por mi parte es, no tengan miedo a probar cosas que sean vegetarianas, es decir, tienen sabor, están ricas y no pasas hambre. Vamos, yo no me he pasado hambre en todo el viaje. Vamos, que no mates a un compañero que te diga, y si vamos a este vegetariano de Moscú, no digas eres un cantamañanas. Y eso que no hemos ido a ningún vegetariano como tal. Como tal. Y sobre todo para tomar comida vegetariana y no caer en alimentos superfluos, si alguna vez visitas un supermercado, además de ver culturalmente que se consume en él, puedes hacer carga de alimentos saludables y vegetarianos, como puede ser frutos secos, como puede ser fruta, te los llevas para el viaje y ya cuando tendré hambre te los tomas en lugar de ir al puesto de perritos calientes ese. Pues nada, lo dicho, esperamos que estos consejos y también la reflexión del Rusia sin carne os haya servido de mucho. Creo que esto no es complicado de seguir. O sea, yo personalmente os animo a que lo probéis, porque al final es una experiencia, te da muchas pautas luego para seguir en tu día a día, ¿no? O sea, ya y... O lo decimos dos omnis vulgares, dos omnívoros que aún siguen tomando pescado, os dicen que esto de la carne no es tan complicado y sí, oye, vale. El próximo viaje, a lo mejor incluso, es vegetariano. ¡Por Cuba vegetariano! ¡Vámonos! Creo que ha quedado muy guapo. ¿Sí? Sí. Mi impresión corporal es malísima.